Mundial del Agua. Coméntenos acerca de esta actividad. Sí, nosotros como Comisión de Usuarios no podíamos dejar pasar por alto, a pesar de esta situación difícil que estamos pasando, con la finalidad de concientizar y sensibilizar a la población en el uso del agua, ¿no? Cada día el agua es escasa y tenemos que todos contribuir en cuidar este recurso hídrico, que también contribuye esto a cuidar nuestro planeta y nuestro medio ambiente, ¿no? ¿Cómo va a ser el recorrido el día de hoy, señor Tomás? Por las principales calles de la calle Real, luego estamos entrando por acá, por la calle Bolívar, y finalmente terminamos en nuestro local que está al lado de los jubilados, ¿no? Eso sí es que el recorrido, como le digo, el objetivo es sensibilizar a la población. Todos tenemos que cuidar, no solamente nosotros que estamos en el tema del agua, sino también toda la población entera tiene que cuidar este líquido tan elemental. Así, don Tomás, ¿qué decirle a la población, no? Que sabemos que también estamos pasando por un momento de déficit hídrico. ¿Qué decirle que cuide tan elemento importante? Claro, justamente en este momento de la pandemia es donde se necesita el recurso hídrico para mantener las manos limpias, el cuerpo limpio y cuidar, evitar los contagios. Entonces, es tan importante, elemental, cuidar este recurso que cada día se nos va, ¿no? Cada día nosotros que estamos, que vivimos en el mundo del agua, somos conscientes que el agua cada día se va escaseando. Entonces, es momento de tomar conciencia todos y que no desperdiciemos ni una gota de agua, ¿no?